Thank you.
Amén. Bienvenidos a esta celebración, esta misa de entrega-recepción. Los cargueros que entregan y los cargueros que entran a trabajar y han trabajado por el Señor de la Misericordia. Ya sabemos, enseguida les vamos a leer uno de los estatutos por la misa y también por la entrega. El día de hoy ustedes terminan con todas sus actividades. Ustedes hoy toman posesión, pero entran en función hasta mañana, ¿sí? Así lo marca el estatuto. Y pues vamos a pedirle al Señor de la Misericordia que los siga bendiciendo a ustedes y que los bendiga también en este día y durante todo este año. Que esta agua nos recuerda a todos el día de nuestro propio bautismo, con el cual fuimos marcados para Dios y para su iglesia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si gustan, inclinen un poquito su cabeza. Thank you.
entienden. Señalan en su artículo 171, la misa de entrega del cargo se hará de manera solemne el día 8 de enero en la Eucaristía de Envío de Guales al mediodía. Con el favor de Dios nos presentamos en esta asamblea solemne para atestiguar el cambio de cargueros. Lleno de fe, de confianza en Dios que nos perdona, vamos a decirle: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Sobre las naciones.
no gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún no vea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen sus enseñanzas. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamaré, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos. Te alabamos, Señor. Hijo de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Haciendo el bien, sanando a los oprimidos, por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De Galilea, el Señor de la Misericordia, nos ha concedido la misa de entrega-recepción, pues es precisamente de acción de gracias durante este año que los que entregan han trabajado y se han esforzado por el Señor de la Misericordia. También, pues, pedirle gracias y pedirle a Dios sus beneficios y su fortaleza para los que el día de hoy comienzan con este servicio. Una de las frases que escuchamos en el Evangelio que me llama la atención son las últimas palabras que escuchamos hoy en esta lectura de San Marcos. Tú eres mi hijo muy amado, yo tengo en ti puestas mis complacencias. No solamente en el bautismo, sino en ese momento se oye esa voz de Dios Padre. Las complacencias que encuentra Dios en su Hijo es a través de toda su vida, desde la encarnación hasta la resurrección. Jesucristo, siendo Dios, se hace hombre, se rebaja, se humilla. Y una expresión que podemos ver de una forma especial de esa complacencia y de esa humillación
es Jesús en el huerto de los olivos. Señor, en la oración cuando está orando a su Padre celestial, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si para esto me mandaste, aquí estoy. Si para esto me has llamado, aquí estoy para hacer tu voluntad. No para hacer tu voluntad. En nombre de toda la comunidad del Hogar y Cuero, del Consejo de Cargueros del Señor de la Misericordia, queremos hacer un reconocimiento, un agradecimiento a los cargueros que entregan el día de hoy su cargo y una felicitación que en nombre de toda la comunidad hacemos los que estamos presentes en esta Eucaristía con un fuerte aplauso para ellos. Confiamos en que el Señor ha de reconocer el esfuerzo que hacen ustedes. Queremos hacer también un reconocimiento y agradecimiento a los cargueros que hoy se fungen como nuevos cargueros para este año. Felicidades, enhorabuena y nuestro reconocimiento a ustedes también. Hacemos en los estatutos de los cargueros del Señor de la Misericordia. Es conveniente que lea lo que dice el artículo 22. Los cargueros que integran la mesa directiva fungirán en su cargo un año y no podrán ser nombrados para las comisiones hasta pasados 5 años. El artículo 207 del capítulo 9 de la entrega-recepción nos señala como obligación: los cargueros electos se reconocerán como tales el día 8 de enero, pero entrarán en funciones el día 9 de enero y no podrán participar ni intervenir en ninguna actividad planeada por los cargueros salientes. Con estas aclaraciones se va a hacer. Thank you.
nuestras felicitaciones, enhorabuena, y vamos a brindarles un aplauso a los compañeros. Muchas gracias por acompañarme. Sencillas que hacen más fácil el vivir. El pedir, una forma sencilla de pedir ayuda, de pedir auxilio. El gracias, una forma de expresar nuestro agradecimiento por todas las ayudas recibidas. Y perdón por las ofensas que causamos. Thank you.
tienes que ver, hijo. Aquí, hijo. Thank you.